¿Qué te pasa? ¿Es por el frío? Hoy nos toca salir. Tú y yo tenemos un ritual que celebrar. Toma. Póntelo. ¿Perteneció a mi hija? Bien. Hoy pronunciaré tu nombre, chica. Pero, ¿la diosa hará lo mismo? Normalmente sería la madre quien lo haría, si tuvieras una. Asistiría toda la aldea y las matriarcas harían el ritual. Pero somos parias. Aún así, conservamos los rituales. De lo contrario, seríamos como los impíos antiguos que dieron la espalda a la diosa. Pero su maldad les condenó. Ella nos legó las maravillas de la creación. Bestias de aire, de agua, de tierra y de acero. Una cosa es cazar una bestia y otra cazar una máquina. Debe ser humilde y respetar su poder. Ya te lo enseñaré un día. ¿Qué hace ella aquí? ¿Va a prohibir realizar el ritual? No, no, no. Levántate. Ya casi es la hora. Claro que sí. Puedes hablar conmigo. ¿Vas a bendecir el nombramiento? ¿No han pasado 6 meses desde que te la confiamos? Pero somos parias. Tú lo elegiste. Y ella, bueno. Soy gran matriarca, Rost. Bendeciré a quien elija. Pues nos honras. Sí, sí. Ahora ve. A por la declaración. ¡Ya! Oh, madre, precisamos un nombre por el cual sea conocida. Que tu amor le otorgue calor, así como el sol da calor a todo el planeta. ¡Pronuncia su nombre! ¡Aloy! Y así bendecimos su nombre. ¡Parad esto ya! ¿Qué has hecho? He bendecido el nombre de una niña. Serás terca. ¿Cómo llamas niña a esa maldición? ¿Te contó algo sobre su nacimiento, paria? ¡Responde! Solo he hecho lo que me pedisteis. Que la criaras. Pero dejando a un lado el afecto.
Ya basta. ¿Y tú? Bendecir su nombre como si fuera un honor. Conozco mi deber hacia ellas y hacia ti. Estoy aquí. Y allá donde vayas, voy a seguirte. ¡Aloy! ¡Aloy! ¡Anda! Mira cuántas vallas. Eres un buen recolector, ¿verdad, pequeño Bast? Ahora ve a ver si encuentras más. Bien hecho, eres un buen chico. Niños, venid conmigo. Es una paria. Evitémosla. Ahí. Oh, vamos. No pintas nada. ¡Vamos! Estos lugares están prohibidos, Aloy. Me caí. Son del mundo metálico. ¿Qué es eso en tu cara? Nada. ¿Lo cogiste ahí abajo? No. Dámelo. No. Aloy.
Esas cosas son peligrosas. ¡No! Bueno, si vas a estar escapándote de casa, debes aprender a sobrevivir en el exterior. Ven, Aloy. A casa. Mañana mismo aprenderás a cazar. Deja de murmurarle a ese juguete. Ahora bajaremos al valle. Vamos. El exterior puede ser peligroso, Aloy. No te separes y haz lo que yo te diga. Lo sé. Aún tienes rasguños por la caída de ayer. Así que empecemos por ahí. Toma esta bolsa de medicinas y te enseñaré cómo llenarla. ¿Ves? Ahí. Que no te vean. Pequeños. No, Aloy. Esas máquinas se llaman vigías. Debes aprender a evitar su mirada. Si quieres sobrevivir aquí fuera, te enseñaré. Escucha bien y haz lo mismo que yo. Quieta. ¡Deb! ¡Vuelve donde debes estar! ¡Deb! ¿Dónde estás? Ignóralo. Somos parias y él es de la tribu. A lo mejor no le gusta la tribu. Entonces es idiota. Venga, busquemos. Ahí está el rebaño. Vale, hora de lanzar unas rocas. Pero las rocas no dañan a las máquinas, ¿no? No. Pero pueden distraerlas, guiarlas a una trampa. Por ejemplo, ese vigía. O nos ocupamos de él, o alertará al rebaño y correrán antes de que estén a nuestro alcance. ¿Alertarlos? ¿Cómo? Las máquinas hablan entre sí, Aloy. A menos que las silenciemos primero. Quédate aquí en el risco. A mi señal, lanza rocas y atrae al vigía hacia mí. Espera a mi señal. Es hora de matar a tu primera presa, Aloy. Un galopador, una de las más débiles. Pero hasta la más débil puede matar a un cazador si es descuidado. Debes estudiar a tu presa. Su coraza es dura, pero hay puntos donde es vulnerable. Como el ojo. ¿Se te ocurre alguno? ¡Aloy!
Sígueme. Madre la bendiga. A los dos. ¡Chico! Ha salvado. Solo que... ¡Chico! Sella tus labios. Los dos son parias. Y ella no tiene madre. ¡Vamos! A corazón de madre. Ese chico no debió hablarnos. Va contra la ley. Volvamos a casa. Vamos. Sé cómo ir. Sella tus labios, chicos. Sella tus labios. Sella tus labios, chicos. Sella tus labios. ¡Largo de aquí, sin madre! Soy una paria. Aloy, no es el momento. ¿Quién era mi madre? Aloy, ya te lo he dicho. No nos corresponde saberlo. Eras una recién nacida cuando las matriarcas te trajeron a mí. ¿Así que las matriarcas lo saben? No es tan simple. ¿Pero lo saben? Aloy, somos parias. ¿Cómo puedo hacer que me lo digan? ¿Las matriarcas? A lo mejor hay una forma. Pues cuéntamela. Será peligroso. ¿Cómo? Deberás entrenar durante años. Me da igual. ¿Cómo lo hago? ¡Dímelo! La prueba. El rito de paso de la tribu que se da cada año. Si la superas, eres un valiente. Pero aquel que gana, las matriarcas le otorgan un don. ¿Un don? Sí, lo que quiera el ganador. Entonces lo haré. Cueste lo que cueste. Ganaré la prueba. Ya veo. Entonces empecemos ya. El entrenamiento será duro y te llevará años. ¿Empezamos? Sí. Ven.
días antes de la prueba y se larga sin mí. No es propio de él. Aloy, has venido. ¿Querías estar solo? No. Debemos hablar. He estado pensando en tu entrenamiento, Aloy. Has aprendido a cazar y a sobrevivir. Pero me temo que hay algo que no te he enseñado. ¿Lo aprenderás ahora? Por supuesto. Siempre aprendo lo que quieras enseñarme. Últimamente ha habido problemas. Es una oportunidad para aprender esta lección, pero será peligrosa. Debes venir preparada o vas a morir. Desciende al abrazo y caza hasta que tengas piezas para las flechas ígneas. ¿Flechas ígneas? ¿De qué clase de problemas estamos hablando? Cuando lo tengas todo, reúnete conmigo ahí, en las puertas más allá de Corazón de Madre. ¿La puerta norte? ¿Justo al borde del abrazo? Sí. Ahora márchate. ¿Quieres que haga algo más mientras estoy en el abrazo? Puede que Grata la Rara no tenga comida. Podrías cazar una semana de carne para ella si tienes tiempo. No me importaría si diera las gracias alguna vez. Grata cumple la ley. Su silencio es honorable, no un insulto. Si tú lo dices. ¿Te preocupa algo más? No, estoy bien. Reuniré las piezas, pero también le haré una visita a Karst. Aloy, ese hombre incumple la ley cada vez que te habla. Y me alegro de que lo haga. Quiero comprar una aturdidora y no hay nadie más que le venda a los parias. Pues entonces lleva munición. Esa arma te vendrá bien esta noche. Eso suena muy mal. Te veo en la puerta norte. ¿Sabes que las matriarcas podrían expulsarte por hablar conmigo? Me da igual. Intenté buscarla yo mismo, pero mi pierna me falló. Encuéntrala. Aceptaré cualquier castigo si así está a salvo. ¿Por qué tu hija fue a cazar a un chatarrero sola? Por mi culpa. Fui antes a por él y me destrozó la pierna. Me libré por los pelos, pero dejé una lanza clavada en la máquina. Esa lanza la hizo Edena, mi compañera, que murió el año pasado. Lo es todo para Arana. Fue a buscar al chatarrero para recuperarla. ¿Dijiste que Arana fue a Cuna de Madre? Sí, al sudeste de aquí. Le prohibí que fuera, pero desde que murió su madre está intratable. Mierda, mírame. Viudo y encima tullido. Un padre incapaz de buscar a su hija. Por favor, ayúdame a arreglar esto. Intentaré ayudar a tu hija. Asegúrate de que esté bien. Te lo ruego. Gracias. Pensé que esos vigías iban a hacerme pedazos. Tu padre me envió a buscarte. Debes volver a casa. Lo imaginaba. Pero no puedo volver hasta quitarle la lanza de mi madre al chatarrero. Esa lanza te debe de importar mucho. Mi madre la fabricó poco antes de morir. Es increíble que mi padre la perdiera. No fue adrede. Son máquinas peligrosas. Lo sé. Es que no soporto la idea de perderla para siempre. Tienes a tu padre muy preocupado. Se preocupa hasta cuando me alejo 10 pasos para orinar en los arbustos. Solo no quiere perderte, Arana. Lo sé. Pero ojalá hiciera por gritarme menos. ¿Cómo acabaste en ese árbol? Seguí al chatarrero hasta Cuna de Madre. También logré atisbarlo, pero un vigía me vio y llamó a su rebaño. Ah, por la madre. No soy tan buena cazadora como para recuperar la lanza, ¿verdad? Buscaré tu lanza. ¿De verdad? Gracias. Ve a por tu padre.
Su pierna le falló cuando te buscaba al sur de Corazón de Madre. ¡Oh, no! Vale, iré a por él enseguida. Muchas gracias. Primero me devuelves a Arana y ahora nos traes la lanza. La primera vez que te pedí ayuda, ni siquiera sabías si me hablarías. Me alegró mucho. Yo también. Es increíble que hayas traído la lanza. Tu madre sabía trabajarlas. Su factura es excepcional. Nunca seré un artesano como ella, pero me enseñó algunos trucos. Estaré encantado de ver tu lanza. Gracias. Parece que era especial. Lamento tu pérdida. Bueno, gracias a ti, todavía tengo su lanza para recordarla. No tenías por qué ayudarnos, pero lo hiciste. Mi madre te habría admirado. Gracias, Aloy, por todo. Cuando pienso en lo que sería de mí si hubiera perdido a Arana. Gracias, Aloy. Vaya, vaya, vaya. Una paria en mi puerta. Que la madre me proteja. Me sorprende que me hayas visto. Mirabas a todas partes para asegurarte de que nadie nos observa. Ten cuidado, te torcerás el cuello. Cuando apareces siempre es un dolor, niña, de una forma u otra. ¿Hay algún motivo para que estés tan gruñón hoy? Cuando pases la prueba y te acepten, tratarás con comerciantes de Corazón de Madre. Quizá no me guste la idea de perder clientes. ¿Quieres decir comerciantes que cumplen la ley y no venden a parias? Eso es. Los días de crimen van a quedar atrás, siempre y cuando estés callado. ¿Es que te preocupa que le diga a alguien que comercias con parias? No creo que seas de las que hablan, pero nunca se sabe. Deja de preocuparte. Tu secreto está a salvo. Es lo que pensaba. Pero sienta bien oírlo. La única persona que sabe de nuestros tratos es Rost. Sí, bueno, tampoco es que pueda denunciarme aunque quiera. Ese Rost es un hombre del deber y la ley. No sé cómo lo aguantas. ¿De verdad no sabes por qué lo expulsaron? Ya te he dicho que no. No creo que nadie sepa lo que hizo. Pero debió ser grave, porque es para toda la vida. Dime por qué te arriesgas, comerciando con parias. Siempre lo preguntas. Si quieres una explicación grandilocuente, lárgate. Es porque antes lo eras, ¿verdad? Sí. Me pillaron curioseando en una de las ruinas metálicas, más allá del abrazo. Las matriarcas dijeron que estaba contaminado y me dieron 5 años. ¿Qué viste en las ruinas? Nada que tuviera sentido para mí. Después de mi exilio, intenté volver a vivir en Corazón de Madre, pero todos los que conocí tenían sus vidas y había demasiada gente por todas partes. Esto me gusta más. La última vez que vine a verte tenías una aturdidora para vender. ¿La tienes? Así es. Pero tendrás que traerme una lente de chatarrero. ¿Qué puedo decir? Las armas especiales son caras. Puedo pagar. Me cargué a un chatarrero no hace mucho. Le quité una lente en perfecto estado. Eso lo decidiré yo. A ver. Tienes una aturdidora, practica con ella en otra parte, ¿vale? Mi vida ya es muy emocionante sin un puñado de trampas con las que tropezar. ¿En serio? Nadie lo diría. ¿Estarás por aquí luego, por si quisiera hacer otro trato? Estaré aquí. Lo de siempre, trae las piezas que recolectes de cualquier máquina que caces.
A mejores piezas, más esquirlas te daré. Pero no olvides echar un buen vistazo a mi inventario. ¿Quién sabe? Quizá tenga algo que te dé ventaja en la prueba. Creo que ya hemos cerrado el trato. Muy bien. Buena suerte en la prueba. La bendición de la madre y eso. Tengo lo que necesito. Hola, Grata. Oh, madre. Desde mi expulsión, no he sido constante como el flujo de un río. No he mantenido mis votos como una roca. Muéstrame tu gracia, oh madre, y susténtame una vez más. Buenas noticias, Grata. Una vez más, la madre te ha traído... conejos. Oh madre, tu voz retumba como un trueno lejano. Oigo los salmos del pesar, oh madre. Me uniría a la llamada, pero me dejé mis cuentas en el mirador este. Tengo tanto miedo. Espérame en tu campamento, Grata. Veré qué puedo hacer. ¿Qué están tus cuentas, Grata? Ya tienes lo que necesitas. Oh, madre. Cada mañana encuentro tus lágrimas de dicha sobre las hojas. Una dicha por la belleza de tu creación. Mira cómo lloro contigo de gratitud. Así que lloras por ella, pero conmigo no hablas. Vale, supongo que eso te hace mejor paria. Grata, puede que no me quede mucho tiempo aquí. Voy a hacer la prueba y no sé muy bien qué pasará después. Oh, madre, te doy las gracias por la bondad que compartes. Cuando llegue la prueba, en tu gran sabiduría, favorece a la valiente que posea un corazón generoso. Creo que entiendo lo que dices. Adiós, Grata, por ahora. ¿Qué? ¿A quién estás llamando? ¿Te ayudo? No tengo nada contra los parias, para nada. No debería hablar contigo, no quiero problemas. No veo a nadie cerca para ayudar. Tienes razón. Perdona, no quería parecer insensible. Expulsaron a mi hermano, pero su sentencia terminó. Debería haber vuelto, pero no lo ha hecho y... su campamento estaba lleno de sangre. ¿El campamento de tu hermano estaba lleno de sangre? Los valientes fueron a buscarlo y así se lo encontraron. No dejo de pensar en lo que puede haberle ocurrido. ¿Estará muerto? ¿O tal vez herido? ¿Estará sufriendo? ¿Necesitará ayuda? No aguanto más sin saber nada. ¿Pero qué estás haciendo aquí sola? Cada día ponía una muesca en la pared, así supe que la sentencia había acabado. Luego puse otras tres, pero él seguía sin regresar. Rogué a las matriarcas que enviaran a valientes a buscarlo y... solo hallaron un campamento lleno de sangre. Los valientes le creían muerto. Pero tengo que saber la verdad, así que he salido a buscarlo. ¿Por qué expulsaron a tu hermano? Brom siempre ha sido distinto. Algo tocado. Uno de los cazadores tenía un corazón cruel y no lo dejaba en paz. Yo me fui durante una hora. El cazador lo acosó como siempre, pero esa vez... Brom le propinó una pedrada que le partió en dos la cabeza. Los espíritus lo obligaron, decía. Susurros de los olvidados. Eso le costó 10 años. No debía haberlo dejado solo. ¿Cómo que los olvidados? La madre maldice a los blasfemos y redentos y los destierra de su recuerdo eterno. Esos espíritus perdidos son los olvidados. Brom solía decir que le hablaban, que le pedían cosas. Era una carga enorme para él y yo no podía hacer nada para ayudar. Intentaré encontrar a tu hermano. ¿Lo harás? Pues déjame ir contigo. No seré una carga, sé quedarme al margen. Voy más rápido sola. Si no hay más remedio, pero encuéntralo. Por favor. Lo haré, me mataré. Me mataré antes de hacerle daño. No, no eres un espíritu.
¿Qué quieres? Quiero que te alejes de ese borde, Brom. No. Déjame en paz. ¿No ves que necesito tiempo para pensar? ¿Cómo voy a pensar cuando todos me están gritando? Con tantas voces que escuchar, te dolerá la cabeza. Te prometo que mi voz será suave y plácida. ¿Una voz suave? ¿Como la de Olara? Ha pasado mucho. Años. Sí. Sí. Te escucharé. Oh, así me gusta. Ahora dime, ¿qué te atormenta? Los espíritus de los olvidados. Almas maldecidas por la madre. Sus voces no me dejan en paz. Quieren que haga cosas. Herir a gente. Si vuelvo con los Nora, me obligarían a hacer daño a Olara. Y yo me mataré antes de que eso ocurra. ¿Y debes hacer caso a los espíritus, Brom? Me están hablando ahora mismo. No me dejan. Ellos cuidan de mí. Me hacen compañía. Me ayudan. Salvo cuando gritan. Como cuando aquel cazador me derribó. ¡Pártele la cabeza con una roca!, me decían. Y eso hice. Brom, estás vivo. Alabada sea la madre. Siento haberte seguido, pero tenía que ver que estaba bien. No, 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 no. No, por favor, hermana. No, no puedo protegerte. No necesito protegerme de ti, Brom. Él teme que esos espíritus que oye lo vuelvan en tu contra. ¿Tu voz podría callarlos? Sí. Lo mismo pasó antes. Solo le hizo daño a una persona porque lo provocó. No. No quiero hacerte daño. Pero los olvidados, los susurros, me llenan la cabeza con gritos. No está listo para volver con los Nora. Pero no creo que te haga daño. Hay un lugar al que puedo ir. Una cueva en la montaña de la madre. Supongo que podrías visitarme allí, mientras me mantenga fuerte. Y lo harás, Brom. Yo te ayudaré. Gracias, Aloy. Me encargo de él. Que camines en el recuerdo eterno de la madre. Y que los olvidados te dejen en paz. ¿Tienes las flechas ígneas? Sí. ¿Esas explosiones y gritos más allá del abrazo son los problemas de los que hablabas? Pronto lo sabrás. De momento esperaremos a la oscuridad. ¿A la oscuridad? ¿Te preocupa algo más? No. Estoy bien. No lo entiendo. Esas explosiones vienen de fuera del abrazo. ¿Qué podemos hacer desde aquí? Aprenderás la lección a su tiempo, Aloy. Ahora esperaremos. Le llevé a Gratalarrar a sus conejos y le dio las gracias a la madre, claro. La madre obró a través de ti para proporcionarle los conejos. Siempre dices eso. Pero yo estaba allí y cacé sola. Y siempre dices eso. Es el motivo de que estés sola. Vi a Karst y conseguí esa aturdidora de la que te hablé. Odio imaginarme lo que ese tramposo te habrá cobrado por un arma así. No fue barata, pero merecía la pena. Tal vez. Pronto descubrirás lo que vale. ¿Te preocupa lo que pueda pasar tras la prueba? Lo que pasará está claro. Te aceptarán como una de la tribu y yo seguiré siendo un paria al que rechazar. Rost, aunque la tribu me acepte, no... Hay mucho que hacer, Aloy. Hablaremos de eso luego. Vale. Todavía falta para que anochezca. Creo que voy a descansar. Buena idea. Esta noche no habrá tiempo para dormir. Sí, sin duda.